Hemos logrado llegar hacia la base del Dr. Wily. Superaremos cada uno de los niveles, siendo uno con el protagonista, cumpliendo con las metas, sin perder vidas, sin recibir daño. Utilizaremos la habilidad de Nitro Man en contra de Gemini Man. Viene por nosotros, cerca de él, lo haremos explotar. Lo mismo le va a pasar a Elec Man. Con la habilidad de Blade Man, explotará Wood Man. Con esto, tendremos que ser algo similar con el resto de los Robot Master que hemos enfrentado en el pasado. Descendemos con precaución. Volvemos a equiparnos con la habilidad de Nitro Man para hacer explotar la mina. Con la habilidad de Blade Man, limpiamos la habitación. El Meat se acerca poco a poco. Se sale del casco. Es vulnerable a los ataques de Mega Man. Volvemos a repetir la jugada con la habilidad que tenemos equipado. Destruyendo la mina, quedamos en un buen lugar. Reponemos la energía, al menos lo suficiente para utilizarlo en una futura ocasión. Y ahora nos equipamos con la habilidad de Pump Man para enfrentarnos a Flame Man. Después atenderemos a Rigman y a Napalm Man. Según el orden que aparezca en pantalla, es la habilidad que vamos a aprovechar en su contra. Como viene siendo en este caso, con la habilidad de Strike Man, utilizamos la habilidad de Flame Man. Saltamos los anillos. Viene por nosotros. Evitamos en el momento más indicado para contraatacar como es debido. Utilizando la habilidad de Blade Man, eliminamos los cuadros que realizan los enemigos que tenemos enfrente. Algunos por encima nuestro, pero el ángulo de disparo que nos ofrece la habilidad de Blade Man nos dará una ventaja en el cual no será necesario concentrarnos en ellos. Sencillamente es correr, saltar y disparar, o según lo que valga la pena en el momento. El escudo apunta hacia Mega Man. Detrás de él es vulnerable, pero lo dejaremos con vida. Los cursores vuelven a aparecer, pero antes de apuntarnos con los diferentes cuadros, ya son abatidos. Los vehículos que vienen por Mega Man los eliminamos en el último segundo para que tengamos una buena distancia de su cañón y sus disparos no nos alcancen. Atravesamos cada uno de sus protecciones aprovechando la habilidad de Blade Man. El último enemigo, quien vigila la puerta, le damos su merecido. Reponemos una buena parte de la energía. Utilizamos la habilidad de Chill Man en contra de Slash Man. Después utilizaremos la habilidad de Commando Man en contra de Frost Man. Con el poder de Ship Man, atenderemos a Tornado Man. Sin problemas, los veremos eliminados a cada uno de ellos. Seremos prevenidos en el segundo nivel de la base del Dr. Wily. Reponemos la energía de Strike Man, Nitro Man y Solar Man. Volvemos a equiparnos con el Mega Buster. Limpiamos el lugar. Nos espera un robot con su escudo. Lo atacamos en la cabeza. Saltamos constantemente para que la plataforma no nos juegue en contra. Lo haremos explotar. Repetimos los ataques en la cabeza. Subimos las escaleras. Utilizando la habilidad de Nitro Man contra la pared, podremos subir a la plataforma superior. Al igual que en el escenario de Solar Man, superaremos el combate contra los subjefes utilizando la habilidad de Pump Man. Se acerca Mega Man. Nos atacan a distancia con el fuego. La misma protección se deshará de su habilidad. Y antes de que pueda volver a volar, lo haremos explotar al igual que a su compañero. Seremos rápidos, evitando que nos aplasten.
tendremos que utilizar la habilidad de Commando Man para destruir al siguiente subjefe. Lo primero que haremos será generar la suficiente energía para que empiece a iluminar el escenario. Y mientras tanto, jalamos el gatillo con la habilidad de Commando Man para que explote en el techo y así reciba la mayor cantidad de daño posible. Y continuamos con la aventura. Hemos conseguido un nuevo megatanque de energía que vamos a utilizarlo en el cuarto nivel de la base del Dr. Wily. Es ahí donde comienzan las revanchas. Por el momento, tendremos que ser precavidos con los disparos que vemos del único enemigo en la zona. Le saltamos por encima. Evitaremos que nos aplasten. La superficie trata de llevarnos a una dirección contraria, simplemente corriendo hasta que nos permitan saltar y ver qué es lo que nos espera más adelante. No hay nada de qué preocuparse. Reponemos la energía de la habilidad de Pump Man, al igual que la habilidad de Commando Man. Esta última habilidad será el encargado de darle su merecido al siguiente jefe. Le vamos a disparar en la mitad de su cara. Con el impacto del misil, alcanzaremos sus ojos. Recibirá bastante daño. Subimos de plataforma evitando su único ataque. Será un camino largo y extenuante en el tercer nivel de la base del Dr. Wily, pero seremos pacientes y ya veremos qué es lo que amerita hacer con las diferentes plataformas como la que vemos en este momento. Pisamos el extremo para darle una movilidad en el cual evitemos las trampas, como vienen siendo los pinchos y la presencia de los Mid, quienes se van a mover de un lado a otro y a disparar en tres direcciones. Llegamos hacia nuestro destino. Saltamos hacia el otro lado. Cruzamos la puerta. Un nuevo enemigo hace presencia. Nos apunta. Tratará de utilizar su escudo. Pero antes de que pueda hacerlo, lo haremos desaparecer. Con la presencia de Rush, superaremos los obstáculos en el agua sin tener que utilizar los elementos de la zona. No hay nada de qué preocuparse. Iremos eliminando los enemigos más cercanos. Aún tenemos una buena parte de la energía de Rush Jet. Bien podemos utilizarlo en una futura ocasión o dejarlo como está. Y simplemente aprovechamos todo lo que nos ofrece Mega Man. Todos los enemigos son eliminados. Reponemos una buena parte de la energía de la habilidad de Commando Man. Pisamos este extremo, evitando el contacto de los pinchos. Los Mid vuelven a hacer presencia. Atacan en tres direcciones. Se ocultan de Mega Man. Tienen bastante miedo. Y para no tenerlo, es una máquina de destrucción masiva capaz de acabar con todo a su paso. Vuelven a ocultarse, realizan su ataque, pero aún así tenemos una buena distancia capaz de mantener la salud intacta. Las metas propuestas siguen en pie. No hemos perdido vidas, la salud sigue en su lugar. Debemos equiparnos con la habilidad de Strike Man para vencer al tercer jefe de la base del Dr. Wily. Lo primero que haremos será quedarnos en este extremo, evitando el contacto de los bloques, esperando a que se desarrolle el cuerpo y el núcleo del jefe. Cuando haga presencia su punto débil, lo atacamos con todo lo que tenemos con la habilidad de Strike Man. Falta muy poco para que construya su cuerpo. Llega a su núcleo. Lo perseguimos, lo atacamos, evitamos sus habilidades, logramos avanzar.
Seremos precavidos en el cuarto nivel de la base del Dr. Wily. Reponemos una buena parte de la energía de la habilidad de Strikeman. Evitamos el contacto de los ojos que nos esperan más arriba. Vemos cómo cierran los ojos. Es la oportunidad perfecta para continuar subiendo las escaleras. Listo, perfecto. Llegamos a la parte más alta del cuarto nivel de la base. Solamente nos queda utilizar la totalidad de la energía de la habilidad de Strikeman en contra de Shipman. Intentará ocultarse de Mega Man. Lo evitamos. Disparamos a diestra y siniestra. Aprovechando el escenario, rebota contra la pared. Por más que quiera defenderse, no lo va a conseguir. Contamos con la habilidad de Nitro Man para enfrentarnos a Commando Man. Lo que haremos será acercarnos a él. Lo atacamos rápidamente. Repelemos su misil. Cuando caiga con gran fuerza, realizamos un salto capaz de evitar su inmovilización. Con la habilidad de Shipman, le daremos un merecido a Pump Man. Rellena su barra de salud. Intentará protegerse, pero conseguiremos quedar totalmente vulnerable. Por más que se acerque, recibirá su respectivo final. Con la habilidad de Blade Man, podemos vencer sin tantas dificultades a Strike Man. Podemos atacarlo a distancia en un lugar seguro o hacerle más daño utilizando todas las cuchillas en corta distancia. Lo haremos explotar en pocos segundos. Con la habilidad de Chill Man, conseguiremos someter a Nitro Man. Se moverá de un lado a otro siempre y cuando le saltemos por encima y realizando los disparos a modo de trampa. Así tendremos la garantía de un mayor daño, mucho mejor que recibir el impacto de su debilidad directamente. Con la habilidad de Solar Man, le daremos un merecido a Chill Man. Utilizará su cañón cuando se detenga. Aprovechamos la distancia entre ambos personajes para que reciba la totalidad de su debilidad sin que Chill Man pueda utilizar todas sus capacidades. Sin problemas, pasamos al siguiente enfrentamiento. Es el turno de enfrentarnos a Blade Man. Le daremos su merecido utilizando la habilidad de Commando Man. El disparo no debe de ser directo, tiene que ser cerca de él. Así vemos cómo impacta contra la pared y le hará bastante daño. El último Robot Master que nos espera en el cambio de escenario será contra Solar Man. Utilizando la habilidad de Pump Man en corta distancia, no hay nada que temer. Por más que intente protegerse con la energía de su cabeza, el radio de sus ataques es inferior a lo que ya estamos acostumbrados a enfrentar por una primera oportunidad contra él. Es el momento de utilizar el megatanque de energía para reponer todas las habilidades de cada uno de los Robot Masters, al igual que nuestro compañero Rush. Daremos lo mejor de nosotros para vencer al Dr. Wily en sus dos primeras etapas. Lo primero que vamos a hacer será equiparnos con la habilidad de Solar Man. Dispara sus misiles. Los aprovechamos para utilizarlos como plataformas. Sin dejar de lastimarlo, lo obligaremos a pasar a la segunda etapa. Es ahí donde será necesario utilizar la habilidad de Pump Man. Nos movemos de un lado a otro. Lo vemos descender. Es la oportunidad perfecta para atacarlo directamente con la protección. Debajo de él, evitamos su última ofensiva. We'll be right back.
Nos espera más adelante el Dr. Wily en su última etapa. Le daremos su merecido. Evitaremos el contacto de las diferentes perforadoras que van a aparecer a lo largo del último escenario. Seremos precavidos, uno con el protagonista. Nos preparamos con la habilidad de Chillman para darle su merecido al Dr. Wily. Seremos precisos, van a aparecer dos de ellos. Enfocándonos en el verdadero, recibirá la totalidad del ataque de Chillman. Su barra de salud bajará rápidamente, pero él intentará hacer de las suyas para que todos nuestros esfuerzos sean en vano y lo vamos a evitar. Y este es un gran título que vale la pena ser jugado. No únicamente lo veas, juégalo hasta que el cuerpo aguante. Juégalo hasta que ya no puedas más, o juégalo hasta que llegue tu madre y te pegue un chanclazo y te ponga a estudiar. No te resistas a la tentación de jugar Mega Man 10. Y si seguimos con este ritmo de juego, cumpliremos con el reto, sin perder vidas, sin recibir daño. Y listo, gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. We'll be right back.